Vamos a ir repasando cuáles son las provincias que eligen este domingo que viene y después vamos con el otro. Un calendario electoral muy parecido al de 2019, en donde las provincias empezaron a desdoblar sus elecciones y esta vez pasa lo mismo. Esto será lo que ocurra el próximo fin de semana, Diana. Jujuy, La Rioja y Misiones tienen sus particularidades que después las vamos a repasar. Dale. Esto tiene que ver con el domingo 7. Y ahora nos vamos al 14, que es el siguiente. Ahí está. Allí tenemos... La Pampa, ¿te suena? ¿Felicitas sí, La claro. Pampa? Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego. Por supuesto que las principales fuerzas políticas, Felicitas, van a estar orbitando y viendo qué pasa tanto el domingo 7 como el domingo 14. Por supuesto. Bueno. En algunos casos, algunos datos seguramente podrán leerse desde la perspectiva nacional y en otros no, como ya vimos que ocurrió en Neuquén y en Río Negro, en donde incluso las principales figuras, los ganadores decían no nacionalicen esto porque acá hay que entender un poco lo que pasa en la provincia. Entender un poco o bastante lo que pasa en la provincia. ¿Querés que repasemos provincia? Sí, dale, por vamos provincia, a meternos en el repaso. A propósito sí. de lo que comentabas, vamos a arrancar o vamos a hablar solo de lo que va a pasar este domingo que viene, que es el más cercano. Así y arrancamos es. Con Jujuy, donde se elige gobernador y vicegobernador. 24 diputados provinciales y 10 suplentes, 48 convencionales constituyentes y 10 suplentes, sí. y 27 intendentes, y el dato que podemos ver en pantalla, la cantidad de electores, ¿no? Felicitas, que son casi 600.000. Dos o tres datos de la provincia de Jujuy. Como ven, no es la única Jujuy, hay otras provincias que eligen constituyentes. ¿Por qué? Porque, claro, están pensando reformas constitucionales. ¿Quiénes serán los candidatos sobre los que está puesto la mirada? Bueno, Carlos Sadir es el actual ministro de Hacienda y es, por supuesto, el candidato de Gerardo Morales, que tiene aspiraciones presidenciales. En Jujuy es muy interesante, Diana, ver qué pasa con el Frente de Izquierda. Recordemos que en las elecciones anteriores, en las intermedias, el Frente de Izquierda hizo una elección excepcional con más de 20 puntos. Bueno, Alejandro Vilca, que fue el gran ganador en ese momento, es candidato a gobernador. Insisto, ojo con el Frente de Izquierda en Jujuy. Y finalmente, todo Rubén Rivarola. Todo un dato. Sí, claro. En clave política se lee como algo bastante destacable lo que está haciendo la izquierda allí. Y el PJ está bastante disperso en Jujuy. Rivarola es el peronismo no llega unido, quiero decir, ¿no? Y Rivarola es apoyado por un sector del peronismo y también por la Cámpora. ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Claro, avanzamos. Vamos a La Rioja, donde la elección implica elegir gobernador y vicegobernador, sí. diputados provinciales en 11 departamentos y 3 nacionales, 36 convencionales constituyentes e intendentes. La cantidad de electores, como podemos ver también en pantalla, 301.615. Perfecto. Como vemos en La Rioja, también tenemos convencionales constituyentes. Quintela va a buscar renovar su mandato. Ya hubo una previa, una discusión previa en donde justamente se definió avanzar en reformas en la Constitución, avanzar en determinados tipos de derechos. Podemos detenernos más adelante en todo caso en esto porque la verdad que es muy interesante. Pero se habla, entre otros temas, de una suerte de renta universal en La Rioja para que nadie, digamos, se quede sin tener un sustento. Es muy interesante lo que se discute. Por eso allí también van a votar 36 convencionales constituyentes. Diana. Muy bien. Y vamos cerrando con Misiones, donde la elección sería para gobernador y vicegobernador. Sí. Diputados provinciales e intendentes, y la cantidad de electores es mucho más amplia que las restantes, o las anteriores, mejor dicho, 989.148. Bueno, allí es interesante saber esto, que hay un frente, que es un frente provincial, que se llama el Frente Renovador, que lo tiene como referente ahora a Carlos Rovira, pero no es un Frente Renovador que tenga que ver con Sergio Massa, vamos a hacer aclarar esto, ¿no? Es el Frente Renovador conformado por fuerzas de esa provincia que está desde hace más de 20 años en Misiones. Bueno, hay varios datos más. El oficialismo está representado por el Frente Renovador de la Concordia, que propuso a Hugo Pasalacqua, que será el candidato, y Juntos por el Cambio tiene a Martín Arjol como su candidato a gobernador por Misiones. Entonces, algunos datos sobre lo que se viene el próximo fin de semana.